Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El cantante español Antonio Placer eh, acaba de sacar al mercado Trovaores, nuevo álbum fruto del encuentro de siete artistas, siete grandes artistas, en el corazón de las montañas llenas de nieve de Granada en España o de Grenoble aquí en Francia, y en el que nos llenan de poesía y espiritualidad. La lumbre, buscas la lumbre pa buscas la lumbre? Precisamente sí. para hablarnos de este nuevo álbum eh, y de trovadores, y no trovadores, como yo decía al principio, y además eh, tunantes, Antonio Placer ha sido tan amable de, de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Antonio. Hola, Jordi. Y sobre todo, muchas gracias por, por volver. ¿no? Bueno, es siempre un placer, ya lo sabes. Eh, permíteme que recuerde eh, a nuestros oyentes que has nacido en la localidad gallega de Bergondo, si no me equivoco, sí, sí. en 1955, sí, sí. y que. Una de las canciones de tu álbum es en francés, eh, se llama "L'enfant qui apprend à marcher", el niño que aprende a caminar. Han pasado más de 60 años ya desde que eras niño, pero no, no has perdido, ¿no? Ese niño que te, todos tenemos en nosotros. Ay, pues eh, escucha, estoy contento de, de que lo digas porque para mí es algo fundamental. Tengo la impresión que caminamos desde niños y cuando envejecemos vamos hacia ese niño otra vez y creo que entre esos dos límites uno tiene conciencia de lo que el niño ha crecido en nosotros no creo que en todo caso tú hablabas de poesía y espiritualidad en todo caso espero de verdad de todo corazón que eso sea así hemos aprendido a caminar un poco no no del todo pero sobre todo ahora estamos en un momento difícil de, de... tú hablabas es muy importante, creo, que, que actualmente no nos dejemos eh, eh, aplastar completamente por, por este eclipse, si tomo la imagen de lo que me contabas de tu abuelo, por este eclipse que, que tiene muy mala leche. Tu infancia tampoco fue fácil, ¿no? Me hablabas de tu abuela y que, que preparaba el pan negro con salvado. Sí aquello bueno eh, mi abuela fue un personaje era un personaje no los abuelos siempre son personajes no pero creo que la época era, era complicada era complicada en años muy muy negros en todo caso yo no, no pasé miserias a nivel eh, monetario pero eh, la época era muy dura para un niño era una época muy dura porque todo era demasiado estricto y para un niño era completamente incomprensible el sistema en el cual vivíamos. Y sobre todo yo sentía la tensión en la familia entre los por y los contra, porque claro, como en cada familia española, pues la guerra civil todavía uh, estaba, de, viva. estaba viva. Sí. Uh -huh. eh, cuando se mide más de dos metros como tú, las caídas de niños son, son más duras, ¿no? Son más duras y sobre todo la caída no era tanto la caída física, era la caída social. Es decir, tú tienes que pensar que yo con 14 años ya mido dos metros dos. Entonces, claro, yo era un, un minusválido en la época, ¿no? porque realmente no existía una infraestructura que, per, que, per, que te permitía de, de, de poder vestirte simplemente, correctamente. Y claro, tú piensas que... Cuando la gente, la media en la época en, en Galicia es 1,70, ¿no? Entonces, cuando ves a un tipo de 2,2 dos metros, dos, pues ya empieza el camino un poco así rarillo, ¿no? Pero bueno, he tenido que, que, que reconocer a este hombre de 2,2 dos metros. Dos, eh, bueno, como, como dice un amigo, mi coche mide 2,2 dos metros. Dos, el que va dentro no se sabe lo que mide. ¿Tu tabla de salvación fue, fue el baloncesto? Sí. Sí, claro, el baloncesto fue para mí la, la liberación, era el, el pequeño espacio en el cual eh, yo era libre. Fue realmente, creo que dices algo que me emociona porque creo que sí, que fue algo fundamental. De hecho, hace muchísimos años que no toco un balón, el otro día me decían unos amigos, anda, vente a jugar con nosotros y tal. Como había llovido y tenía unos tenis un poco que, que resbalaban, pues no fui, pero no, no veas el sufrimiento interior de no poder otra vez encontrarme en, es, en esos límites y eh, recobrar esa vitalidad que siempre he sentido cuando juego al baloncesto. sí. ¿Qué, qué aprendiste del deporte del, del baloncesto? ¿El esfuerzo quizás? ¿El valor del El esfuerzo, esfuerzo, la concentración sobre todo. Es decir, la concentración y sobre todo creo que el, el baloncesto me brindó una, una fotografía de lo que yo era en aquella sociedad y de repente tomé conciencia de que necesitaba eh, irme lejos para, para encontrarme a mí mismo. Es decir, que en el momento en que Franco muere, yo tuve este pensamiento muy naif, pero bueno, yo he participado de este cambio, ahora necesito encontrarme a mí mismo y siguiendo a Antonio Machado, Caminante no hay camino, se hace camino al andar, me, me fui. Y todo me ayudó, la vida... Eh, eh, me ayudó muchísimo claro fue en 1975 cuando muere Franco y allí en el 75 te plantas en Madrid sí Madrid era una fiesta ¿no? bueno, aquello era Hollywood aquello bueno, decía era Hollywood de París sí exactamente aquello era en todo caso para para para, para mí y para para los compañeros que vivimos aquello era increíble es decir era una mezcla de de de, de, de miedo todavía porque el aparato represivo estaba muy vivo todavía, pero de un, una desfachatez eh, impresionante. Teníamos una, una vitalidad. Yo, yo siento haber ofendido a tantos hombres que, que, que formaban parte de los grises, pero eh, en la época, bueno, nos ponían la metralleta en la cabeza o en la espalda y nos, nos reíamos de ellos. O sea, hoy en día, claro, cuando tú hablas de esto, pues. en ciertos países puede ser eh, incomprendido, pero para nosotros aquello era como el azar, ¿no? Cuando llega, ¿no? El olor de azar o el te, te da una vitalidad, eh, era salvaje, sí. Apenas tenías 20 años. Eh. Y... Sí. Y sobre todo todos los artistas estaban allí, es decir, todos los artistas en ciernes estaban allí. Y, y bueno, en la Plaza del 2 de Mayo, en, en montones de sitios, ¿no? Era muy vital y sobre todo una cosa que me surgió en Madrid, es curioso. Yo fui en Madrid que, 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 que conocí a Barcelona y, y, y fue para mí una ciudad de la que me enamoré, Barcelona, ¿no? Años después. Pero es curioso la cantidad de, 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 de compañeros que venían de, de, de Barcelona de orígenes diferentes y. y y es muy curioso ese Madrid. Tenemos una idea de Madrid que para mí es muy... no corresponde a lo que yo viví. Quizás estamos pagando la resaca de aquella fiesta. Totalmente. ¿no? Sí, es muy posible. El otro día cuando vi, mi hija me, me, me mostró imágenes de la gran nevada que ha caído hace unos días en Madrid y los chavales y las chavalas bailando y cantando bajo la nieve. Da gusto, da gusto, porque... España es es algo es algo grande. ¿eh? Vas a continuar rafista aquí en París, donde vas a conocer a grandes nombres de la chanson, la canción francesa. ¿Qué qué tiene de especial esa chanson française que no se reproduce en otras latitudes o, o muy poco? Yo creo que todo ser humano tiene talentos y y defectos y todo país igual. Y lo que ha ocurrido aquí en Francia en los años 50, 60, 70, 80, eso, eso vamos, es algo increíble. Y gente como Bárbara, como eh, Brel, como Mustaki, como Ferrà, como Ferré, no sé, es algo que, que sobrepasa el entendimiento. Yo todavía no me lo he explicado. He tenido la suerte de conocer a algunos de ellos, de conocer a a esa gente que me ayudó muchísimo en, en mi inicio de camino aquí en, en francia pero es algo que al que le tengo mucho cariño mucho respeto y creo que eh, les debo mucho y creo que la canción como ellos lo, y ellas lo entendían ha sido para mí um, lo que me hacía falta para, para dar el pasito adelante ¿no? ¿Fueron ellos los que te empujaron a subir al escenario? De una manera indirecta, sí, creo que sí. Eh, era otros tiempos, ¿no? Tú te ibas con la guitarra a cantar al Cartier Latin y tenías un montón de gente. allí que yo me voy a encontrar con Mustaki, ¿no? Por ejemplo, y entonces es otra época. La gente eh, tenía una sensibilidad para alguien que cantaba en la calle. Eh, vamos yo vivía muy bien en la época me refiero que eh, puede sorprender a mucha gente hoy en día pero parís en aquel momento eh, yo creo que todo el mundo sentía el, el florecimiento de, de ese 68 y, y, y de lo que ocurrió después antonio antonio placer cerca de grenoble eh, llevas a cabo un proyecto de gestión por cultural eh, la isla del pensamiento eh, está cada vez más aislado el pensamiento. Totalmente. El pensamiento, la intuición, el instinto, la inteligencia está totalmente aislado. Es decir, tenemos una impresión de cuando a veces escuchamos a, a los gobernantes o a la gente en el poder. Yo tengo la impresión de, de una gran ignorancia, ¿no? Y, y y creo que a nivel de de esas tres bases de toda a sociedade, la educación, la sanidad y la cultura, eh, si en un país como Francia empieza a flaquear esas tres columnas, algo se tambalea, ¿no? Aquí en Francia los 80 llegó al poder François Mitterrand mm -hmm. y con él quizás toda una gran inmigración latinoamericana aquí. Eh, eh, no podría volver a ocurrir eso con con estos gobernantes que tenemos ahora. Pues en todo caso no ocurre, ¿no? Pero de repente tenemos toda eh, esos hermanos y hermanas que vienen de África intentando encontrar eh, el alba y creo que es ot otra migración, ¿no? Porque al final somos un poco todos. Me acuerdo que hablando un día cenando con un político que me vas a permitir que que no nombre Eh, especulaba sobre el hecho de que eh, es normal que haya la división en el mundo y que eh, la competencia sea la base, la religión, la moral que guíe nuestros sistemas. Y yo le dije, mire, yo le escucho, pero no estoy de acuerdo con usted. Voy a ponerle una metáfora. Si en mi cuerpo, si en mi cuerpo, si en mis órganos en el interior. Imagínese que nos encontramos dentro, imagínese que usted vive en el pulmón izquierdo, yo vivo en el hígado, y usted tiene un cáncer generalizado, y yo le digo, yo, en el hígado todo va bien, o sea que a mí sus historias, a mí no me. Y se echó a reír, claro, porque se dio cuenta que la lección aprendida, bueno, cuando metes un poco de creatividad, de repente la lección no sirve para nada, ¿no? Volvemos a lo que decía Claudio Naranjo con respecto a, a la educación. ¿no? Creo que los profesores se deberían interesar mucho más en el ser humano, en los jóvenes, que en lo que se enseña. Por supuesto. Eh, volviendo a Trovaores, el álbum que acabas de publicar, eh, fue un encuentro que, que pasa por, por la casa del poeta Federico García Lorca, allí en Granada. Eh, ¿No es una vergüenza que todavía no sepamos dónde esté Federico García Lorca? Es una vergüenza que no sepamos dónde está Federico García Lorca y dónde están tantos otros y tantas otras que, que dejaron la vida por, por simplemente porque ellos eh, sentían las cosas, percibían las cosas de, de otra manera. Y el poco esfuerzo que han hecho muchos gobiernos españoles para... Todos, eh, casi todos. O sea, yo, yo vamos, es que no, no lo saco a... No sé, te, te... la verdad es que si entramos ahí dentro es algo muy, muy doloroso porque... Eh, Tú sabes, te contaba que en otra ocasión que en casa, cuando era niño, tenía mi tía Elena que llegaba siempre eh, vestida de negro y era la hermana de, de mi tío que estaba siempre vestido de blanco. Y se ponían en los dos extremos de la mesa. Y al principio todas eran risitas y todo eso, pero según se bebía, aquello era Hollywood. Y entonces te das cuenta, claro, los dos lados, los rojos de un lado que había muerto su marido el marido de elena mi tío había muerto en la guerra y del otro lado los nacionales no y entonces te encontrabas con una situación que un niño no entiende porque un niño quiere a esas dos españas si y me lo permites que lo diga así y de repente claro pues o te vuelves nevrótico o de repente haces un camino interior para unir en tu interior las dos españas que han sido separadas y creo que el arte me ha permitido justamente de tejer puntito al derecho, puntito al revés, esas dos Españas que, que, que tanto amamos. Que el pulmón y el hígado trabajen juntos. Exactamente. Una de las canciones más populares de Georges Brassens es, lleva el título de Les Copains d'abord, Los Amigos Primero. ¿Este disco es, es una historia de amistad? Totalmente. Es una historia de amistad, pero, ¿cómo te diría yo?, Improbable, ¿no? No, ¿no? no sé cómo decirlo en castellano, ¿no? Porque la verdad es que al principio, cuando, cuando Jean-François Carcelén, mi amiguete, me, me, me propone eh, el empezar a cocinar eh, juntos eh, mi música y, y el flamenco, al principio yo no, no, no daba crédito, ¿no? Y poco a poco nos fuimos a Granada, nos encontramos con Antonio, nos encontramos con todos los otros amigos. Antonio Campos, gran cantador. Gran cantador, sí. Y, y de repente surgió este trovadores, así casi como si nada. Y creo que tienes toda la razón, porque creo que gracias a, a esta unión, haber compartido, haber. Eh, dormido juntos, cocinado juntos, como Antonio lo dice en el, en el documental que fue hecho en la Casa del Orca, creo que ha sido algo fundamental y que le ha dado una humanidad a este proyecto. Y sobre todo, creo que hoy en día hay que proponer cosas que, que muestren la unión, la universalidad que, que, que vive en las raíces de, de toda apariencia y, y, y que eso quizás. Creo que Antonio lo dice. Si los políticos y los mandatarios hicieran lo que nosotros hacemos, pues quizá las cosas irían mejor, ¿no? Otro personaje extraordinario, quijotesco, en tu disco. Lo puedes es el, decir. Es el bailaor eh, Andrés Marín, quien ha estado aquí con nosotros varias veces, que quien lucha contra molinos acaba revolcándose por mm. las por las alpas, mm. las aspas, perdón. Mm. Es, es duro a veces ser quijotesco. Bueno, mira, tú sabes, te han calificado de Quijote. Claro. claro, totalmente, siempre. O sea, había, yo tenía dos motes, ¿no? El greco y, y, Quijote. y el Quijote, claro. ¿Por qué? Porque se veía siempre el personaje, pues eh, delgadito, alto, entiendes, un poco en las nubes, siempre un poco el entusiasta, el, pues sí. Eh, pero creo que el que justamente necesitamos un poco de esas aspas para caer al suelo y que creo que cuando caemos al suelo pues comprendemos mejor las cosas, porque de repente al caer al suelo escuchas mejor el corazón de la tierra y te empiezas a interesar a cosas que cuando estás muy alto pues no te enteras, ¿no? Y entonces creo que volvemos a la unión y creo que todas estas cosas... Pues sí, las, las, las vivimos y creo que el hecho que Andrés llegue a este proyecto también, pues no es un azar. O sea, es decir, aparte de la amistad que él tiene con, con Jean-François, con Carcelén, creo que es un, un buen representante del Quijote, ¿no? También de ese Quijote hispánico, ¿no? De ese Quijote eh, multidimensional, de este Quijote, eh, creo, arco iris, un poco, que, 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 que nos que vive en el interior de cada uno de nosotros, ¿no? Pero que a veces, pues, no se le da eh, la voz cantante, ¿no? Estábamos viendo imágenes de, de un concierto de, de este sexteto fantástico, Antonio Placer. Eh, imagino que los conciertos se han parado desde esta primavera, ¿no? Pues sí, desgraciadamente sí, se han parado desde el último concierto que hicimos juntos fue ahora en la vuelta el 8 de octubre en Nantes en el nuevo pabellón. Con un público reducido, imagino. Reducido, claro. Eh, entusiasta, pero reducido, porque la sala, dentro de las posibilidades que teníamos, estaba llena. Y desde el mes de febrero eh, que habíamos cantado en Lyon, presentado el trabajo en Lyon, no habíamos vuelto a cantar juntos, ¿no? Entonces, sí, es verdad que tienes la impresión que a este pájaro se le han cortado las alas. Pero bueno, eh, si hablamos de alas y de aspas y, y de todas estas cosas, creo que. Este pájaro tiene una capacidad de autorregeneración increíble y, sobre todo, la humanidad y el cariño que nos tenemos los unos a los otros hace que, que esta historia va a continuar a, de volar. ¿no? ¿Hay proyectos de conciertos? Eh... Sí, por el momento son. Te va, te va a hacer reír la historia, pero es en Turquía y, y en España, ¿no? Eh, en Francia todo está, ya lo sabes, los colegas, los directores y directoras de salas de espectáculos y festivales están lógicamente muy preocupados por, por, por lo que ocurre con la cultura. Y, y ahora por el momento, pues o tengo citas en el otoño 21, eh, o si no, ya te digo, en Turquía, eh, España y, y Córcega también. En fin, pues de, de momento, si no hay conciertos aquí en Francia, siempre tenemos el magnífico disco que, que acaba de salir al mercado y que podrá eh, consultarse en línea a partir de, del 5 de febrero, creo. Sí, sí, el, el disco sale el 5 de febrero y después, en línea, creo que ya está eh, el disco. ¿eh? Perfecto. Eh, y después nosotros vendremos aquí a, a París en la primavera, en el mes de mayo, en el estudio de l'Hermitage. Y vamos a hacer conciertos en otras ciudades también, eh, en producción, producción de estos conciertos, porque es importante creo que la historia no se pare también, ¿no? Es decir, que hay toda una serie de, de, de problemas, pero creo que es fundamental que continuemos a vivir y tener el valor de, 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 bueno, de, de arriesgar la piel, ¿no? Por supuesto, esperemos que las cosas se arreglen lo más pronto posible. Mm. Muchísimas gracias, Antonio, placer, por haber estado aquí con nosotros. Un verdadero placer. Gracias por haberme tenido mí. aquí. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasó y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Muchas gracias. Y permíteme también que envíe un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, no sé si en España quizás también, gracias a una televisión internacional uruguaya que se llama Canal U. Y desde Montevideo, allí en Uruguay. Pues curioso, comencé mi camino con un uruguayo, justamente Raúl Velázquez. Ahí les enviamos un saludo. <laughs> un abrazo. Y a ustedes, muchas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.